En este video te vendamos sopita de pollo de la niña Leti. Sí, ¿a qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sopa de papa, sí. Verdugo SB1. Una sopa de papa. Me dio risoseño. Sopa de pollo. Ah, vaya. Pero de India. Sopa india, ya el pollo, ya, aquí está el pollo. Oh, ya está. Ya. Sí, también, todo es pollo indio. Okay. Del rancho. Fresco. Sopa de papa. Es que no habían papas. Pero tú también lo haces. ¿Verdad? Sí, sí, también. La están grabando, señor. Va a salir en el video del tío Hugo. Sí. En YouTube está Abuela, en la cadena de YouTube. Ella me solo promociona. Solo dele click y comparte. Ella le gusta promocionarme. Sí, apenas estamos comenzando con los videos, ¿no? Sí. Y ya, ya hay mucha promoción, aunque no lo crean. Y ya, ya no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Una de las veces ya son virales. Sí. Ya se hicieron virales ya con nosotros. Y él es el que los graba, él es el productor. Él es jefe de sonido, él es, y hace de todo, fotógrafo. Go, Carlos Klein. Embarrassing. Carlos Klein. Bueno, muchas gracias. Gracias, cuídese. Hasta luego. Pues sí, ¿qué hace falta? Las papas. Vamos. Y se marchó y a su barco le llamó. La señora se estaba de reír porque le pedí frijoles con plátanos y crema. ¿Qué me decía? ¿Con crema? Ajá. No entendía. ¿Pero por qué no entendía? Porque ella es mexicana y ellas no están acostumbradas a este tipo de comida. Ah, ¿es verdad? No, así comemos los salvadoreños, le digo. ¿Y usted qué va a comer? Yo voy a comerme unos 2 taquitos de chicharrón. Pero le pusieron carnitas, creo que no le pusieron chicharrones. Que sepa. Chicharrones eran de los chicharrones de los otros. No, ok, pues. Provecho. Ok, igualmente. Ah, momentos de preparación. ¿Y ahí qué está haciendo? Estoy lavando el pollo, hijo, con limón y sal. ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Para que no quede, para que no venga. Ya le ve bien el guacal y para que no quede con chuquillo. Ah, chuquillo con mal olor o sabor en la carne. Ufa. Se le echa limón, se le pone sal y se le pone, se lava bien. Ok. Para ya, aquí ya puse el agua para la sopita de pollo. ¿Y el agua? Ya le puse. Ya ¿y le el puse agua sal. Que lleva? El agua. Para hervir, ¿cuál que lleva? Para hervir, para que ya cuando hierva se le echa el pollo. Por eso, ¿pero qué le pone al agua? No, el agua sola, agua sola. No, nomás hirviendo. Ya hervir, para que ya. No se le pone ajo, ni sal, ahorita, ni nada. Ahorita apenas. No, apenas que empiece. Todo, cebolla, ajo, todo lo que llevas. Ok. Lo que se lleva, la sopa de pollo. Y aquí ya le quité bastante pellejo. Y yo he escuchado que los chinos hasta bicarbonato le ponen, no sé para qué. Pues eso nunca lo sé yo. Parece que es para ablandar o para... Bueno, pero este pollo... Para que se expanda, no sé para qué es que le ponen ellos bicarbonato. Bueno, el bicarbonato es para desinfectar también. Oh. El virus de... Porque a veces el pollo, si uno lo deja demasiado tiempo, uh-huh. También...
que agarra Chuquillo. Ok. Y entonces bueno, la gente a veces se enferma del estómago. Ok, aquí va ya la sopita con mucha verdura. Dicen que el secreto de una sopa de pollo es ponerle bastante verdura. A ver, madre, ¿qué bueno, está pasando acá? Ahorita yo ya le estoy echando el tomate, cebolla, ajo, cubito Maggi. Y yo no le he hecho sal, sino cubito Maggi. Y lo que mucha cebolla, toda esta cebolla se la voy a cortar bien finito, finito, se la voy a echar. Porque me gusta la cebolla esta, ¿ves? Me fascina esta cebolla, es la que solamente en El Salvador hay. Okay. Y aquí es de la otra cebolla, de esta grande, la criolla, ¿verdad? Y le voy a echar también ahorita a la sopa, le voy a echar, este se le llama aquí chile serrano, pero este pica, que es una barbaridad, pero le voy a echar nomás uno para que sienta el saborcito. Okay. Ya le eché el tomate, ya le eché el ahorita que herba, y que sacarle todo lo blanco que queda, porque hay una cosa que despide el primer hervor, el pollo, y entonces se le tiene que sacar, pero esta no, como ya le quité toda la grasa. Ah, porque la lavó. Ajá, no, y porque le quito la grasa. Ah, ok. Pero yo le echo de estos dos chiles, serrano, que es mexicano, y este panzón, que es el de allá de El Salvador. Bueno, muchos lo tienen también, ¿no? En El Salvador. Sí. Gatito Puma. Gato que está acá, es gatito que lo encontramos en la calle. Nos empezó a visitar acá, nosotros tenemos dos gatos. Y como que ya estos muchachos ya lo quieren adoptar. Y ahora ya le gustó acá. Hasta ya tiene su propio platito de comida. Y como que sí le gusta más el aire acondicionado que andar en la calle. Y como que ya se está acostumbrando. Ahora esta ya se quedó adormida. Varias noches se quedaron a dormir aquí ya. ¡Ey, gato! What's up? Say hi. La verdura. ¡Qué chivo! Sí. ¡Qué chivo! ¡Esté volado! Sí. Ya estoy. ¡Qué rápido está esto, ya! Bueno, este se está moviendo rápido también. Este quiero hacerlo rápido. Pero va a quedar delicioso. Con zucchini. Ajá, ahorita le voy a echar toda la demás verdura. Papa, zanahoria, elote, le voy a echar, por primera vez le voy a echar elote. Ok. Le vamos a echar bastantes papas para que. Y ejotes. Ejotes, elote, zanahoria, papa, huichil. Como calabaza. Hasta repollo le quería poner, pero sí. Yo le dije que no. Ajá. Sí. Hoy sí va a quedar. Nombre, caída. Sabores y olores. Y mientras la comida y el pollito está, ya mero está en unos 10 minutos más. Estamos haciendo el arrocito también y hicimos unas. Quesadillas de Bertolaga. Mientras está la comida, aquí le tenemos unas quesadillas de Bertolaga a Christopher. No creo que se las coma todas, pero ahí se las llevamos. Te voy a echar de todo, hijo. Ok. Papa. O papa no, no, ¿no? Puedo comer papa. ¿No te gusta papa? Sí me gusta, pero no puedo comer ahorita. ¿Querés más whisky? Sí. Ya estaba así. Okay. Sin embargo, caminando. Está bien caliente, padre. Ya vienen los invitados. Y así terminó esta sopita, amigos. Así que, con su permiso, vamos a empezar a probarla.
Lloró, está orando ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Las tortillas. Me está buenísima. La sopita. Sí. Está bueno. Tengo un montón de verdura porque tengo que estar comiendo verdura. Uh-huh. Así que no tortilla, no papa, whisky está bien. Vaya. Así que la verdura la hago aparte y empezamos con la sopita. Y poco a poco, mientras se enfríe la verdura, le empezamos a dar a lo demás. Mm. A mí porque me gusta el arroz adentro de la sopa. Este es zucchini. ¿Cómo se dice eso en español? Huesquil. Calabaza. No es pipián. No. Pipián es diferente. Es de la misma, de la rama. Mm. Uh-huh. Esto lo comen mucho los chinos, por eso yo me gusta muchísimo esto. Uh-huh. Es bien saludable. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a probar la gallina india, a ver cómo quedó. Hijo. Mm. A mí me gustan las patas. Tiene buen sabor esto. Me gustan las patas y me gustan el buche. Uh-huh. Y a mi abuela el chunchucuyo. Mira lo que me voy a comer yo. La cabeza de la gallina, hijo. Arroz no tengo que comer, pero una probadita. Arroz de lo mejor. Esta es mi tortilla. ¿Arroz? Lo dejo tronador. Uh-huh. Casi crudo, nada más que medio que se cosa, unos 3-5 minutos máximo. Pero que vos así lo quisiste. Por eso, porque yo así lo quiero. Así le gusta a él. A mí me gusta blandito. Así me gusta a mí. ¡Eso! Y esto que es el muslo, ¿verdad? Sí. Está bien deliciosa la verdad. De verdad que están ricas. Se le va a hacer agua a la boca. Disculpen. Ah, bueno, amigos. Con su permiso, vamos a seguir disfrutando esta sopita, ¿ok? Muchas gracias, madre, por haber cocinado en el día de hoy. Bueno, siempre cocina, ¿eh? Pero de vez en cuando hace platos especiales, así como este. La vez pasada hizo pan con pollo, ahora sopa de gallina india. ¿Y después qué va a hacer? Yuca. Con chicharrón. Con pescaditos, con chicharrón. Mm. O si quieren fritada, porque el que le gusta fritada, yo lo hago con fritada. Ok. Mm. Pero bueno, casi siempre acá le gusta solo con chicharrón, no le gusta. Con pescaditos es raro que le guste. A mí sí me gusta con pescadita y los fritada. Pescaditos ahí los tengo, pero ellos ya están muy grandes. También grandes y gordos. Quisiera ser un pez. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias. Denle like y comparta, por favor. Suscríbase, por favor. Mi canal es Verdugo SB1, pero yo soy el Tío Hugo Blog. Así que los esperamos, amigos, y gracias por quedarse hasta el final. A ver acá. Como le hace mi hijo. A ver, hágale así. Dale like y comparte. Dale like y comparta. Hasta luego. Yeah.
el tío Hugo es como Marvel. Siempre te debes de quedar al final para más escenas extra. You know, I guess one person can make a difference. Bueno amigos, y ya para acabar, aquí estamos con mi madre. Vamos a terminar con un cafecito con pan. Pues ya, ahorita.